entonces sí, compuse el tema y se lo mandé. Y la idea primero, habíamos hablado de que él escribiese por ahí una letra más social, que es un poco lo que él hace. Y después un día me llama y me dice, mira, se me ocurrió esto, tal cosa, tal otra, no sé si te va a gustar, pero bueno. Y cuando nos juntamos por fin y me la leyó, digamos, me la recitó, bueno, la verdad que nos emocionamos los dos, fue muy, muy emotiva la cuestión. Y la grabamos, él hizo 4 tomas. La particularidad es que el video que tienen en YouTube del tema, cuando él se lo ve cantando, él está grabando el tema. Yo lo tomé con un celular. Está tomado con un celular mientras él cantaba. Así que más real que eso creo que no hay, ¿no? Yo no sé si él escribió en toda su carrera algo tan autobiográfico, porque habla de él cuando era joven, escenarios compartidos, instrumentos destruidos, porque en aquellas épocas él rompía el bajo. Él, me acuerdo cuando tocó con nosotros, rompió el bajo, le hizo mierda. Y también nombra un tema de Doctor Rock de aquella época. Así que, bueno, y es la verdad, y cómo lo termina él, nombrándome como el doctor de la guitarra, la verdad que, el viste, cuando el pecho se te ensancha, así que... Estamos con Sergio Mayorano en el bajo y Daniel Acosta en la batería. Y en el disco, bueno, también grabó algunos temas mi hijo Sebastián Roacio, que es él es baterista de Airbag hace muchos años. Así que... Perdón, ¿qué dijiste? Él es el baterista de Airbag. Él es el baterista de Airbag. Bueno, en casa tengo 2 fanáticos de Airbag que ya lo fueron a ver no sabes cuántas veces a Vorterix, a Luna Park, como loco, mis 2 hijos, Sofía y Julián. Y el disco es instrumental. Y tiene también algunos invitados que por ahí algún guitarrista le puede interesar. Uno es Doug Aldrich, que era el guitarrista de Whitesnake y actual de Daisies. Y después Jennifer Batten, que fue guitarrista durante 10 años de Michael Jackson. Este trío que armaste de guitarras, que no me acuerdo el nombre ahora, que también hicieron muchas giras y fueron a Estados Unidos también tocando, ¿no? En Estados Unidos tocamos... Claro, cuando vino Jennifer, también vino Vernon Neely, que es artista, él tocó con Steve Vai, con Kiko Loureiro, hizo clínicas, y él aparte tiene un sello independiente, así que sí, allá en Estados Unidos también hice una clínica con él, 2 veces. Sí, son experiencias, viste, que te quedan para toda la vida, ¿no? ¿Quién te quita lo bailado, querido? Y encima tu hijo es el baterista de área. Era todo lo que rescataba el tarado. Salió Lo Siento Así, que tiene el video. Después lo próximo es el primer tema que voy a hacer, que se llama No Lo Vimos Venir, que es instrumental, que también va a tener su video. Y después ya va a salir el álbum completo. Va a estar bueno en todas las plataformas. Y vamos a hacer una tiradita física, porque en los shows siempre te piden, ¿viste? Gracias por venir, la verdad que te disfrutamos mucho y nos encantó, como siempre, que vengan los músicos en la medida que podemos, porque también somos el under nosotros, que vengan y toquen en vivo, que es algo que nos gusta siempre. No, está muy bueno y el espacio que le dan desde hace 30 años, la verdad que es increíble, Bolas de Fuego, y se agradece, ¿viste? Siempre los músicos agradecemos mucho el espacio que nos dan, chico, grande, mediano, lo que sea. Y en este caso, bueno, cuando hablas con alguien que sabe de lo que habla, sabe de lo que está hablando, viste, que no habla de por la solapa, viste, siempre decimos eso, claro, viste, los lectores de Gacetilla, entonces, viste, es un placer estar acá. Bueno, gracias, lo decías por mí, ¿no? Por supuesto. Qué grande, papá, pensé que hablabas de otra persona. We'll be right back.
Y llegó el momento de hablar con los muchachos de Hacia el Ocaso. Por Dios, me da miedo ese nombre. ¿Por qué no Un Nuevo Amanecer? Es una muy buena pregunta. ¿Había un poco de pesimismo al momento de poner el nombre? No, era iba más que nada por el lado de la nostalgia y de recordar que todos estamos juntos y que estamos yendo hacia el mismo lugar. Y la idea es que vayamos todos hermanados de alguna forma. Cuénteme un poquito, ¿cuánto hace que se formó la banda? Bueno, la banda está formada desde el 2014. Hubo varios cambios de formación a lo largo del tiempo. Y ahora hace cuánto más o menos estamos, como 2018, ya conformados con los miembros actuales. Y bueno, nada, fue súper positivo el cambio. El estilo de la banda en sus principios, el estilo que hacíamos era post-hardcore, era como un estilo pesado, obviamente, con muchos gritos guturales, estribillos melódicos. Y bueno, eso se fue mutando, porque nosotros ya después, a partir de, bueno, de más o menos de que entré, que empezamos a armarnos bien con los chicos, ya empezamos a mezclar muchos estilos, además de... Usted forma parte de la camada del 2018. Exactamente. Es ahí cuando empezó el mejor momento de la banda. Por supuesto. Humildemente, lo dijo. No, humildemente, ¿eh? No. Pero, sí, escuchame. Con escuchar el disco ya está. Ver la banda en vivo y te das cuenta. No, ahí ya justamente es cuando empezamos ya a organizarnos mejor, a trabajarlo, creo, de una manera un poco más profesional, de hecho. Tratamos de agarrar cosas de electrónica, de trap, de drum and bass, o sea, un montón de cosas, y tratamos siempre de combinarlo para no quedarnos solo en lo que es el estilo metal, sino justamente ir avanzando, creciendo. De hecho, tenemos una canción que tiene un poco de funk también, pero tiene esa aura, dentro de todo, oscura, digamos, que es lo que tratamos de mantener nosotros. Siempre presente el ocaso. Siempre, obvio. Sí, sí. De emos para emos. No vayan a pensar que es una banda optimista. No, para nada. Nos queremos todos pegar un corchazo. El nombre pareciera que no, pero es el mensaje que tratamos de dar justamente es el contrario. Me gusta, porque ahí viene la sorpresa del público. Obvio, obvio. Por ahí uno viene a ver un show con la actitud suicida y sale contento, saltando, gritando, ¡viva la vida, viva la vida! Y después se mata. Claro, sí. Estamos grabando un montón de cosas nuevas. Estamos con mucha movida de bandas que son del mismo género. Estamos organizando un montón de eventos. Estamos también queriendo armar distintos shows de distintos estilos para no encajarnos solamente en lo que es música pesada. Así que estamos armando un montón de movidas que ya les iremos contando más adelante. Siempre me acuerdo del primer ensayo, que hubo química al toque. Es como que ya nos conocíamos hace tiempo y como que no me resultó para nada difícil adaptarme a los chicos, y la verdad me encanta y siempre espero tocar, ensayar. La verdad que a veces la batería tiene sus cosas de que hay que transportarla, es el instrumento un poco más complicado. ¿En algún momento no te preguntaste por qué no elegí la armónica, por ejemplo, ¿no? Siempre pagando flete, pidiendo auto prestado, es un quilombo. ¿Te lo reconocen estos atorrantes? No, sí, me hacen el aguante, pero no, la batería es un instrumento que me encanta, de muy chico que toco, desde los 13 años. Seguimos disfrutando de esta noche internacional en Here y ya me encuentro con la banda de Stone Crown. Una banda, qué bien que lo dije, se sorprendieron, salió. No daban dos mangos. Una banda venezolana argentina, ¿cómo es eso? La banda nace aquí en la Argentina, aproximadamente hace dos años y medio. Formada por cuatro venezolanos, pero como se para en la Argentina, esa es la filosofía. La banda es una banda formada por venezolanos, pero es una banda argentina. El vocalista y yo sí nos conocemos de hace como 25 años, igual el baterista y el bajista, o sea, más o menos al mismo tiempo, y nos conocimos aquí en Argentina y armamos todo el proyecto acá. Cada uno fue como primero para salir de la locura de allá, y segundo, en el caso mío, y creo que hablo por todos, también por el tema de que aquí la cultura del rock es otra cosa, y dijimos, bueno, vamos para allá, ese es el target, ese es el point, la plaza, vamos. Y así estamos acá. ¿Qué lugar ocupa el rock en Venezuela? Bueno, una pregunta interesante. Tenemos bandas que son representativas,
pero el auge como tal o el apoyo se da mucho más la música caribeña, la salsa, el merengue, la fusión pop y todas esas cosas. Y ahí exponentes y artistas tremendos en los diferentes géneros, definitivamente. De hecho, bueno, Montaner, yo crecí pensando que Montaner era maracucho. No, bueno, allá usted tocó un tema que a mí me pone. Usted dijo Montaner. A ver, le voy a hacer esta pregunta al aire, porque una vez se la pregunté a un compañero de trabajo venezolano y me dio la respuesta que yo nunca jamás en la vida hubiese querido escuchar. Okay. ¿Está preparado? Seguro, seguro. ¿De qué nacionalidad es el señor Ricardo Montaner? Yo tiempo. Tengo entendido que es argentino. Tengo entendido, dice el señor. Claro. El señor Montaner nació en Argentina. Exacto. Y no solo eso, sino que también es hincha de Independiente. Exacto. No, pero el tema es que nosotros crecimos viendo las telenovelas venezolanas, claro, con canciones de Montaner, y juramos que era de una provincia venezolana hasta que nos terminamos enterando todos que el hombre es argentino. Pero buenísimo. Esta nota la vamos a terminar dentro de un ratito con un tema de Montaner a capela. ¿Qué le parece? Y le vamos a preguntar al bajista, que lo único que tiene debajo es el instrumento. Nada más. Es grandote el muchacho, ¿eh? Che, ¿cómo te hallás en la Argentina tocando en una banda de rock? Una banda que nace en pandemia, aparte. Sí, sí, sí. No, bueno, bastante bien. Nosotros, de hecho, Ibrahim, el baterista, y yo veníamos a tocar reggae en Venezuela, pues eso es del tema más caribeño. Venimos a tocar reggae, pero bueno, llegamos aquí, una buena plaza, comenzamos a hacer la fusión con ellos, y todo ha sido excelente. Bien. ¿Hay material grabado ya de la banda o todavía no? Sí, sí, por supuesto. Estamos en Spotify. Nos pueden encontrar de Stone Crown. El disco se llama Join the Ride. Y tenemos ahí como 14 canciones que pueden disfrutar. Tienen mucho recorrido por delante, pero esta nota la vamos a terminar cantando un tema de Montaner. De Montaner. Que es argentino, aunque Montaner a veces lo niegue. Bueno, la conga. ¿Cuál querés hacer? No. Iluminada y eterna. Dice mi mamá, vamos a la pachanga, dice mi papá. ¡Ae! ¡Qué lujo que nos pegamos con el señor Marcelo Roacio! ¡Cuánto talento, cuánta magia hay en esos dedos, por Dios! Tocando la viola en vivo en Bolas de Fuego. Y por supuesto, si vos tenés un evento y querés que la cámara delivery de Bolas de Fuego cubra tu evento, como hicimos en Gier, como hacemos en muchos lugares, comunícate con nosotros a bolasdefuegotv@hotmail.com y la cámara de Bolas de Fuego se hace presente para que muestres todo lo que estás haciendo. Y si el evento es más glamoroso de lo normal, ¡te lo mandamos a Ulises! Bueno, nos vamos a despedir y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, solo si Dios y la justicia lo permiten. Chau, cuídate mucho.